Esta idea es un cuaderno con la mitad de un estampado y la otra mitad en blanco. Hace un contraste muy lindo y la verdad esta idea me encanta. Para esta idea los materiales que vas a necesitar es una tela estampada, silicón, regla, tijeras y lápiz. Bueno, aquí yo tengo mi cuaderno previamente forrado y lo que voy a hacer es que voy a medir la altura hasta donde quiero que llegue el estampado, que es la parte que quiero que quede blanca, y voy a marcar una línea. Una vez que ya haya marcado la línea, voy a medir cuánto es lo que queda en el espacio que escogí y voy a marcar esas medidas en mi tela, dejando 2 centímetros más. Ya lo haya marcado en mi tela y haya quedado un rectángulo, lo voy a recortar. Una vez teniendo el rectángulo recortado, lo que voy a hacer es que le voy a hacer como unos tipos dobleces de esta manera y los voy a pegar con silicón de aproximadamente medio centímetro cada doblez. Una vez teniendo ya todos los dobleces, lo que voy a hacer es que voy a pegar el rectángulo con silicón a mi cuaderno, de esta manera. Una vez que lo hayamos pegado, lo que queda es que lo pueden decorar. Yo le voy a hacer un estilo como si estuviera cosido. Puede ser con plumones, con plumas, con lo que ustedes quieran. Aquí pueden echar a volar su imaginación. Y bueno, así es como ha quedado esta idea. Le hice como un estilo, como si estuviera... Hice la simulación como si estuviera cosido. La verdad me gustó mucho. Espero que esta idea te haya gustado. Y vamos a ver la siguiente idea. Para esta segunda idea te tengo esta opción que es como dos corazones encimados de esta forma, se ve así, está como uno encima del otro, la verdad me encanta el efecto y bueno, vamos a ver cómo se hace. Para esta idea lo que vamos a necesitar es un cuaderno, un lápiz, tijeras, un molde de corazón o de la figura que quieras y foamy. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar el corazón en el foamy 2 veces para después recortarlo. Una vez teniendo los dos corazones recortados, lo que vamos a hacer es que vamos a poner uno encima del otro y vamos a marcar el contorno o lo que debemos de cortar para que no queden como muy sobrepuestos. De esta manera. Una vez que hayamos marcado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a cortar con tijeras. Y bueno, una vez que ya lo hayamos recortado, vamos a pegar el corazón entero a la libreta. Y vamos a empezar a posicionar las partes del corazón que cortamos de esta manera. Vamos a posicionarlas y después de haberlas posicionado las vamos a pegar con silicón igualmente. Que habíamos pegado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a decorar de la forma que ustedes quieran. Y bueno, cuéntenme cuál idea fue la que les gustó más.